David Faitelson, ¿usted a quién vio ganar? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Las Vegas. Las Vegas, Dios mío, le veo la cara a Joe Cortés. Le veo la sonrisa a Joe Cortés. La Comisión Atlética de Nevada. ¿Qué han vuelto a hacer Juan Manuel Márquez? Claudia, por favor. Y luego dice Bernardo, aparentemente todo fue normal. Todo fue normal. Vimos la pegada de Kovalev. Vimos, de alguna u otra manera, la reacción que tuvo Ward, un boxeador mucho más técnico, que sabía moverse en el ring, que tenía velocidad. Y al final de cuentas, hemos visto también una revancha. Enseguida se empezó a hablar de una revancha. Y hemos visto también, para mí, un robo. Para mí, lo de esta noche fue un robo consumado. Tres jueces estadounidenses dándole la victoria casi por decreto a André Ward. Yo entiendo que Ward, y comparto lo que dice Claudia, logró recuperarse en la pelea, logró regresar con su mejor estilo, pero en realidad, si yo cierro los ojos y me imagino lo que fueron los 12 episodios, vi al ruso mucho más dominador. Para mí, a final de cuentas, se impuso más el poderío del ruso que el de André Ward. Y una cosa también me queda claro, compañeros, compañeras, ninguno de los dos, ¿eh? Cuando pensábamos que alguno de los dos podría convertirse esta noche en el mejor boxeador del mundo, libra por libra, ninguno de los dos. Kovalev me parece un boxeador que no tiene grandes cualidades, que tiene una sola velocidad, un solo estilo. Y André Ward, para mí, visitó la lona, fue vapuleado prácticamente en los primeros cuatro. ¿Vapuleado, David? No, o sea, ¿te parece que fue un dominio abrumador, por favor? ¿Un dominio abrumador? Álvaro, pensábamos en un momento dado que se acababa el pay-per-view en el segundo episodio. Pero en el segundo episodio. Bernardo, ¿a ti te parece realmente que te pareció un robo? ¿Tú viste a Kovalev? Yo vi ganar a Kovalev 115-113. Y lo que te puedo decir es que después del robo, el robo real de la noche fue el de Darleys Pérez en contra de Maurice Hooker, porque ahí sí fue un robo despoblado. Y ya ahí sí le quitaron los calcetines sin quitarle los zapatos, le quitaron los calzones sin quitarle los pantalones. A Kovalev le sacaron $100 de la cartera y le dejaron la identificación y sus tarjetas de crédito. Fue una pelea que sí pudo ir para cualquiera de los dos, y yo vi ganar a Kovalev por el esfuerzo que hizo, porque estuvo muy desconcertado a André Ward en la primera parte del combate, y le doy mérito a Ward por lo que fue la segunda parte del combate, pero tampoco lo dominó como para llevarse los 6 rounds completos que le dará en 7 para poder empatar, porque no hay que descontar esa caída que le da un round 10-8. Eran muchos puntos para remontar en un combate que no fue tan dominante para